insecto que me ataca. Ahora verás. ¡Au! ¡Au! ¡Basta, coleóptero traidor! ¡Es la última vez que vengo a África sin el repelente para insectos! ¡Toma! ¡Au! ¡Maldito insecto! ¿Quieres dejar de quejarte, micrófono gritón? ¡Ya estamos llegando! Sí, Mac, pero tengo más agujeros que la red de una portería. ¿Quieres mirar el mapa, Mick? ¿El mapa? Ah, sí, Mac, ¿dónde habré puesto el mapa? Ya está, aquí lo tengo. Oh, no, esta es la lista de los regalos. Serán todos para Decibel. Están tan... Venga, Mick, saca el mapa de África. Sí, Mac, el mapa, aquí está. Psst, Mick, al revés. ¿Estás seguro que es así, Mac? Deja de hacer el mono, Mick. El mapa debe ir al revés, no tú. ¿No estás un poco incómodo? ¡Hop! ¿Así está mejor, Mac? Exacto, Mick. Este es el antiguo reino de Monomotapa. ¿Mono qué? ¡Monomotapa! ¡Ah! Ya entiendo. Por un lado tenemos el Monomotapa y por otro el Estereotapa. Los micros sabemos mucho sobre mono, estéreo y esas cosas. Muy gracioso. Monomotapa era un extenso territorio africano entre el Zambeze, el Sabi y la costa de Mozambique. Allí, aislada del mundanal ruido, vivía la tribu de los Bantúes. Mac, te tengo más miedo que cuando me operaron del ecualizador. Mac, tengo un ataque de tortigoles. Digo, torticolis. Oh, vamos, Mick, no seas cobarde. ¿Cobarde yo? Ha llegado el momento de que conozcáis al auténtico Karate Mick. Caramba, no está mal, Mick. ¿Dónde has aprendido karate? Vaya preguntita, Mac. ¿Acaso no sabes que a la mayoría de los micrófonos nos hacen en Japón? Muy agudo, Mick. Bueno, me voy. ¡Ay! ¡Tarjeta roja, Mac! ¿No has visto la entrada que me ha hecho? Te has dado contra una choza de adobe, un material muy resistente. Ni que lo digas, Mac. Bienvenido a la aldea de los Bantúes a finales del siglo XV. Es un día cualquiera y sus habitantes están ocupados en sus quehaceres diarios. ¡Remicros! ¡Qué animación! ¡Me daré una vuelta! ¡Por todos los corners! Nunca creí que el piercing también estuviese de moda en África. Es algo parecido, Mick. Forma parte de la tradición de varias tribus africanas. 3 por 20. Vendo 3 mecheros por 20 pavos. 20. Buenos días, señora de Kong. ¿Qué tal está su hijito? Ya veo que ha salido a su padre. Como veréis, las ciudades de los Bantúes no tenían nada que envidiar a las ciudades actuales. Tenían hasta semáforos para regular el tráfico. ¿Y ese chalado por qué va tan deprisa? ¡Oh! ¡Se ha saltado el rojo! ¡Megavatios! ¡Ese tío de la máscara es un irresponsable! Será mejor que te apartes, Mick. ¡Se ha puesto verde! ¡Otra vez no! Gracias por avisarme a tiempo, Mac. ¡Ay! ¡Uy! No sé qué haría sin mí, Mick. ¡Calla! Ante tantos problemas de tráfico, enseguida surgió el último grito en medios de transporte. ¡Bienvenidos a bordo! Los ejecutivos que necesitaban ir a otras aldeas iban y volvían el mismo día. La monachita era una azafata amable y eficaz. Servía la comida y ofrecía la prensa del día. ¡Tú recordar que con Aerolíneas Tarzán Express tú llegar siempre a tiempo! ¡Vamos! ¡Hola! Permítame presentarme, mi nombre es Tetango. Usted no es de por aquí, ¿verdad? No, señor Tetango, yo soy de por allí. Es un buen chiste. Bien, tengo algo para usted, Mick. Tal vez se pregunte cómo sé su nombre. Muy fácil, no me pierdo ni un solo capítulo de esta serie. Pero vayamos a lo nuestro. ¿Te gusta el oro, Mick? ¿El oro? ¡Oh, sí! Tengo un amigo que es un micrófono de oro que trabajó con Frank Sinatra. ¿Sinatra? No me suena. ¿De qué tribu es? ¿De la de los extraños en sí, la noche? Sí, más o menos. Observa, amigo. ¡Recables! ¿Qué te parece? ¡Tanto oro me deslumbra! Pero si eres una joyería andante, ¿dónde has conseguido todo eso? ¡No grites, Mick! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Se trata de un negocio ilegal? Lo siento, Mick, pero me acabo de acordar que he dejado una costilla de explorador en el microondas. ¿De explorador? ¡Recables! ¡Es un caníbal! La venta ilegal de artículos prohibidos era a menudo la causa de conflictos con la policía. ¡Alto! ¡Alto!
¡Entre cables! ¡Será mejor que me mueva a pies para que os quiero! Una de las principales fuentes de ingresos económicos era la producción de oro. Sí, y la posible fuente de ingreso en la cárcel de Tetango. ¡Cuidado! ¡Mick, yo que tú me apartaría! ¡Guri, guta, sal! ¡Guri, guri, abajo, sal! ¡No, no, 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 no! También se dedicaban a la extracción y venta de la sal. ¡En cantidades industriales, por lo que veo! A los bantúes les encantaban los juegos de azar y los juegos de mesa. Bravio, 20 kilos de bananas. Aquí vemos una partida de un curioso juego entre el valiente guerrero Golo Golo y Ñam Ñam, el líder de la tribu de los caníbales. ¡Peón 4 alfil, dama! ¡He dicho peón 4 alfil, dama! ¡Moveos, vagos! ¡Tu turno, Golo Golo! ¡Te toca a ti, Golo Golo! ¿Otra vez jugando sucio con tus fichas, Ñam Ñam? Los bantúes también destacaban en la caza, en la pesca y sobre todo en el tiro con arco, una actividad en la que confeccionaban sus propios arcos y flechas. ¡Ya, Mac! Y como este episodio es sobre guardametas, seguro que de ahí viene que los llamen arqueros en algunos países. Nunca se me habría ocurrido. ¡Anda, Mac! ¡Ahí está tu pariente africano, Mac Pitango! Oye, papi, ¿estás seguro de lo que haces? Confía en tu padre. Soy Guillermo Tell. ¡Remicros! ¡Esos juegos me ponen los cables de punta! ¡Apunten! Y pensar que cuando me mudé a esta manzana me dijeron que estaba en un barrio tranquilo. ¡Emergencia! ¡Objeto no identificado! ¡Tengo sueño! ¡Preparadas para maniobra de esquive! ¡Parece que va a refrescar! ¡Listas para impacto! ¡Muy bien! Pero el deporte que iba a hacer furor en Monomotapa surgió en una disputa territorial entre algunos simios y los guerreros de la tribu. ¡Toma esta! ¡Cuidado, que se ha enfadado! ¡A casa, corred! ¿A casa, corred? ¡Claro! ¡Eso es home run en inglés! ¡El béisbol surgió en África! No solo eso, Mick. ¡Observa a ese gorila! Si me hubieran dado con una manzana en la boca, también me hubiera enfadado. ¿Con qué atacando con cocos? Ahora veréis. ¿A qué no me lo quitáis? ¿Eh? Eso mola mogollongo, Golo Golo. Ese Golo Golo no suelta el balón para nada. Muy pronto se extendió este excitante deporte, organizándose una liga entre las diferentes tribus de todo el continente. Aquí vemos un fragmento del partido entre las tribus de los Batusi, un equipo con gran dominio del juego aéreo, y los Pigmeos, un equipo algo bajito pero con gran dominio del juego a ras de césped. ¡A la gloria! ¡Oh! ¡Me temo que tendrán que suspender el partido! ¡Vaya aguacero! No te preocupes por las tormentas, Mick. Son muy habituales en estas regiones. Los campos tienen un sistema de drenaje muy efectivo. ¡Por todos los chips megasónicos! ¡El agua está bajando! Aunque parece ser que África estuvo unida a América del Sur, la India y Australia hace millones de años, hay quien cree que este sistema de drenaje fue el que dio origen al continente. En la liga destacaron dos equipos bien distintos. El Sporting Monomotapa, un equipo luchador que deslumbró por su exquisito juego y deportividad. Y el Caníbales Fútbol Club. Un equipo que basaba su juego en su tremenda capacidad de intimidación al contrario y su falta de gusto por el balón. Ambos equipos disputaron la gran final de la primera Copa Africana. El estadio se llenó de hinchas de ambos equipos que no cesaron de animar a los suyos. A mí siempre me gusta estar en medio de los hinchas animando.
Estos que animan al Sporting Monomotapa son de la tribu de los Yeli, los antecesores de los actuales animadores de las hinchadas. Sí, y ese debe ser el famoso Manombo, el del bombo. Menos mal que soy un micrófono y no un auricular, porque de esta me quedo sordo. Es la hinchada del equipo de los Caníbales Fútbol Club. Esto os parece más violento. ¡Caníbales! ¡Por todos los dobis no comerán micrófonos, ¿verdad? Gorila blanco a mandril rojo, cambio. Aquí mandril rojo, todo bajo control. Adelante, gorila blanco. Creo que me estás pisando, mandril rojo, cambio. Lo siento mucho, gorila blanco. Ya era hora. ¡Buf! Entre impresionantes medidas de seguridad llegó el soberano. Pero no lo veo. ¿Cómo se llama, Mac? Shh. En esta sociedad está terminantemente prohibido pronunciar su nombre, Mick. ¿Y ese jugador blanco? ¿Cómo se llama? Es un jugador extranjero, el último fichaje del Sporting Monomotapa. Se llama Dieguito Marandonga. ¿Marandonga? Mi antepasado Mac Pitango arbitró aquel histórico partido. ¡Os vamos a hacer picadillo, Golo Golo! Aquel fue un histórico partido en el que mi antepasado Mac Pitango tuvo un papel fundamental en la creación de las reglas referentes a los guardametas. Este es Muelley, más conocido como el portero Muelle. Y este es Que te como, el de los Caníbales Fútbol Club. Un arquero que se tomó al pie de la letra la expresión tragarse un balón. ¡Megavatios, qué apetito y menudos modales! ¡Santos decibelios! ¡Ese Golo Golo corre más que una onda herciana! ¡Y estos caníbales no se andan con contemplaciones! ¡Vaya despeje! Afortunadamente, Will había dispuesto recogepelotas que se encargaran de recuperar el balón con rapidez. ¡Remicros! ¡Espero que la devuelva antes de digerirla! ¡Ese siempre quiere chupar cámara! ¡Muy pronto se le pasarán las ganas! Un poco de calor te calmará. Ahora entiendo por qué gritaba tan fuerte. Y es evidente que sabía someter a todos los animales de la selva. Acabáis de presenciar el verdadero origen del grito de Tarzán. ¡A la Goliath! ¡Nada de a la Goliath! ¿Cómo que no es a la Goliath? ¡Dejádmelo a mí, que me lo como! ¡A callar, bocao! ¡Que me lo jamo ha cometido falta sobre el guardameta al saltar sobre él para cabecear el balón! ¡Estos caníbales no saben acatar las reglas del juego limpio! Los del Sporting Monomotapa tendrán que espabilarse si quieren ganar el partido. Ahora tendrás la oportunidad de comprobar el éxito de la medicina deportiva de Will, el brujo. Sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¡Alejop! Muelleye, creo que no puedes continuar jugando sin tu cabeza. Es una cabeza ideal para hacer un llaverito. A ver, 65 centímetros. Ni se te ocurra, maldito reductor de cabezas. ¡Búscate otra! ¡Esta es mía! ¡Hombre, Catombe! ¿Cómo estás? ¿Que tu mujer va a sacar la guía de la cocina caníbal? ¡Se me hace la boca agua! No sé, Mac. Me parece que los caníbales se conforman con el empate a cero. Se han desentendido del partido. Y eso no favorece nada al juego. Sí, hombre. Mándame una copia. Me interesa mucho... ¡Alto! ¿Eh? ¡Que te como! Tarjeta amarilla por perder tiempo deliberadamente en el saque de meta. Además, te recuerdo que no puedes dar más de 4 pasos teniendo el balón en tus manos. ¡Lo dice el reglamento! El Sporting Monomotapa no ha cometido falta, puesto que un jugador puede pasar el balón a su propio guardameta usando la cabeza, el pecho o la rodilla. Te voy a dar un puñetazo que te dejará cara de risita para siempre. Ni que hacer, que es que me lo jamo. ¡Sabe malísima! Penalti y tarjeta amarilla porque el guardameta ha golpeado deliberadamente a un adversario. El árbitro deberá conceder penalti si la falta se produce dentro del área. ¡Rápido, Bill! ¡Baila alguna danza! ¡Rituales con el pegamento superman! ¡Tú tres! ¡Esto lo arreglamos en un santiamén!
Como suele decirse, a caníbal regalado no le mires el diente. Dile que se esté quietecito, mapitango. Debes saber que me lo jamo, que ahora en los penaltis los porteros podrán moverse en horizontal sobre la línea de la portería antes del lanzamiento. Lo dice el reglamento. Por todos los corners me estoy mareando. Es el marcador más original de toda la serie, ¿verdad, Mac? Hay que aplaudir esta acción de Golo Golo al saltar por encima del portero para no hacerle daño. Tú, ¿qué haces? ¿Me has confundido con una albóndiga? ¿Por qué no te callas? Los balones no pueden hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora? No lo sé, pero me alegro. Has sobrepasado el tiempo de posesión. Los guardametas tienen 6 segundos desde que cogen el balón hasta que lo sacan. ¡Libre indirecto! Lo siento. ¡Vaya puntería la del pequeño Buri! ¡Chica, yo! Final del primer tiempo con empate a 1. Llegó la hora de la merienda. La hinchada caníbal reponía fuerzas en los 15 minutos de descanso. ¡Menudos tropezones tiene la sopita de los caníbales! ¡Guri, sal de ahí! ¡Guri, sal de ahí! ¡Date prisa! Y después de la merienda comienza la emocionante segunda parte. ¡Chuta! ¡Vamos, chuta! ¡Oh! ¡Como le pille, le asaré a fuego lento! Yo le haré el escabeche y no volveré a ver ninguna de sus películas. ¡A esos caníbales se les va a cortar la digestión! ¡Corner para los caníbales! Por todos los atascos de internet, a eso le llamo yo superpoblación. Mirad, un elefante volando. Che, vos, Moyeye, no hagas caso a Tetango. ¡Falta! Se comete infracción al guardameta cuando uno o más jugadores contrarios están delante de él y aprovechan esa posición para distraerle o obstruirle. ¡Lo dice el reglamento! ¡Qué tíos más tramposos! ¡Qué alagolié ni alagolía! ¡Moyeye ha marcado directamente de saque de puerta! ¡Eso no es alagolié! ¡Os equivocáis! ¡El tanto conseguido de saque directo de puerta es válido! ¡Lo dice el reglamento! ¡Monomotapa! ¡Monomotapa! ¡Esta puede ser la última oportunidad de los caníbales para empatar el partido! ¡Sí, Mick! ¡Solo queda 1 minuto! Queda prohibido cargar al portero dentro de su propia área de meta. ¡Lo dice el reglamento! Por todos los minutos 90, Mac, ¡qué partidazo! Cuando escriba la crónica, don Michele no se la va a creer. ¡Se acabó! ¡El Sporting Monomotapa ha ganado 2-1! ¡Guri no gusta lo caníbale! ¡Buen chico! ¡Venga, Mac! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Verá los reflejos que tengo! ¡Un portero insuperable! ¡Te vas a hacer daño! ¡Que no, Mac! ¡Que no! ¡Por todos los remates a puerta! ¡Chuta de una vez! ¡Pues ahí va! ¿Estás bien, Mick? Tienes mejor remate que muchos delanteros centro. Eres muy bueno, Mac. Déjate de piropos. Lo digo en serio. Déjate de piropos y repasemos todo lo relativo al guardameta, que es el tema de hoy. Ya sabéis que el guardameta es el único jugador que puede tocar el balón con las manos dentro de su área de meta. Para distinguirlo, es necesario que vista colores que le diferencien de los demás jugadores y equipo arbitral.
Durante la ejecución de un saque de esquina sobre su propia portería, el contrario no podrá obstruirle ni distraerle. ¿El portero dentro de su área de meta es intocable? ¿Intocable? ¿Alguien me llamaba? Se presenta el agente Elliot Mouse. ¡Es Elliot Mouse! ¡Nuestro colega animado de Chicago! Concéntrate en lo que estamos estudiando. Se señalará libre e indirecto a aquel jugador que trate de impedir el saque del guardameta. El guardameta puede salir de su propia área como cualquier otro jugador y realizar saques de esquina, de banda, de córner e incluso lanzar las penas máximas. No recuerdo. ¿Para qué tenía 6 segundos? ¿Para ir al servicio? No. ¿Pues para qué? 6 segundos es el tiempo máximo de posesión por parte del portero, calculado por el árbitro desde que lo coge hasta que saca. Tampoco podrá dar más de 4 pasos con él en las manos. Debe ponerlo en juego con rapidez. No está permitida la cesión con el pie de un compañero a las manos de su guardameta, ni tampoco mediante saque de banda. Una vez que el portero haya soltado el balón de sus manos, no podrá volver a cogerlo con las mismas, solo podrá usar los pies. Estas últimas reglas son para evitar las pérdidas de tiempo y aumentar el espectáculo. Vamos, que el guardameta no puede tener demasiado tiempo el balón en su poder. Sí, tanto como que a ti con 6 segundos te basta y te sobra para destrozarme la casa. Si quieres, podemos seguir hablando de otras reglas pensadas para dar más rapidez al fútbol. Me encantaría seguir charlando contigo, pero tengo trabajo. Recuerda que tienes que preparar tu próximo trabajo. Sí, claro, hasta el próximo episodio. ¡Ay, qué micro! La India es un país muy original. Allí inventaron, por ejemplo, el número 0 porque se parecía a los bostezos que provocaba en las hinchadas un partido sin goles. En el siglo XVI era una nación con muchas religiones y culturas diferentes. Tan solo el fútbol podía reunirlos a todos. Ven con nosotros a la India mágica. Descubrirás cómo mi pariente hindú, Mac Karma, inventó el saque de meta contra viento y marea. En nuestro próximo episodio visitarás un mundo lleno de imaginación. Es el vibrante mundo de Historias del Fútbol.